imágenes difundidas por el periódico El País de los trabajos para recuperar personas atrapadas en Turquía, donde esta madrugada un potente terremoto llegó para despertar y causar el pánico y el miedo. Ya se calcula en más de 2.300 los muertos en cifras oficiales. Eso podría elevarse mucho más. Tanto Turquía como Siria han sufrido las inclemencias de terremotos devastadores. Es una zona habituada a los terremotos, pero tenía muchos años, desde 1936, que no vivía un terremoto de la magnitud que se vive en el día de hoy. Hace un momento el Papa Francisco ha enviado un mensaje de solidaridad a la familia de los afectados. Lo mismo están haciendo gobiernos de todo el mundo, incluyendo las autoridades de República Dominicana. Varios países han anunciado que van a cooperar con Turquía. Ellos están pidiendo ayuda, sobre todo en labores de rescate. Rescate que se dificulta por las réplicas e incluso por algunos temblores que lo consideran no réplicas puramente, sino incluso de la misma intensidad, casi. Eso ocurría esta mañana cuando un periodista difundía una nota en vivo para un canal de televisión y se pudo ver en las pantallas el momento en que se iniciaban de nuevo los temblores y cómo se caía un edificio a sus espaldas. Hay varias imágenes, de hecho tenemos varias acá compartiendo con ustedes de los graves daños que ha hecho este terremoto en Turquía. Nosotros desde aquí decimos siempre, no importa dónde se encuentren los seres humanos, allí donde sufren, hay que expresar esa solidaridad. Comenzamos esta mañana aquí en el programa con un saludo para todos ustedes, para los que están a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto los que están en las redes sociales en un mundo que es cada vez más global. Este es un mundo global donde compartimos alegría, sueños, esperanzas, pero también donde podemos contemplar casi en vivo la forma en que impactan estos fenómenos naturales en las personas. Es como un recordatorio de lo poderosa que es la naturaleza, de lo poco que somos, que vivimos a veces corriendo y acumulando sin pensar en los demás. Y miren ustedes el tipo de situaciones que se pueden dar en cualquier momento. Una pena lo que ha ocurrido. Hay otras imágenes, señor director, que hemos compilado, incluyendo la de esos periodistas que están trabajando en el área para mantener informada a la gente. Vamos a verle. Un nuevo terremoto después del que asoló esta madrugada llegó también para tumbar algunas casas que quedaban y edificios, apartamentos que habían quedado de por sí ya debilitados. Se estiman en miles los heridos, hablan de unos 10.000 heridos. Obviamente todo es preliminar porque apenas en algunos lugares comienza la ayuda a llegar. Esto merma las capacidades de los pueblos, por eso Turquía está pidiendo colaboración internacional urgente. Es una gran tragedia de grandes magnitudes que está marcando la agenda informativa del mundo entero a esta hora de la mañana. Imágenes esperanzadoras como la de esta niña que es rescatada. Hemos visto imágenes de bebé, de personas mayores, adultas, sacadas de dentro de los escombros. Otros no tienen la misma suerte. Y muchas veces las operaciones de rescate se dificultan por las réplicas y las repeticiones. Hemos visto también una población preparada para enfrentarte a esos hechos, pero muchas veces ante la magnitud de los temblores, pues falla cualquier cautela, gente que se apoyaba en columnas, pero hay edificios enteros que se derrumbaron. La gente dormía esta madrugada cuando ha ocurrido este terremoto en Turquía. Así que allí donde está cualquier ser humano que sufre en esas magnitudes, hay que recordar la levedad de nuestro ser y cómo la naturaleza
convive con nosotros. Esa es una realidad muy dura. El otro día estábamos compartiendo aquí en este programa, y lo he difundido en redes sociales, el testimonio de un señor que vivió de 5 años un terremoto de 8.1 en 1946 en República Dominicana. Y él, que tenía 5 años entonces, hoy tiene 82, decía cómo eso le impactó. Él lo recordaba con 5 años. Eso marca, eso es traumático. Bueno, yo lo subí a mi cuenta de Instagram y ahí aparecieron otros señores mayores que decían recordarlo. Apareció un señor de 93 años que puso su testimonio. Quiero agradecer a toda esa gente, mucha gente mayores, otros que decían, mi madre me lo contó, mi abuela me lo contó, mi familia siempre creció con esa imagen porque en la casa se hablaba de eso. Y también esas personas muy mayores que tomaron su tiempo para escribir, gracias por su testimonio. Muy duro hoy para Turquía y para la humanidad de forma plena. Vamos a ir a una pausa, hoy tenemos mucho contenido. Hemos empezado con este signo que es lamentablemente trágico de lo que ha ocurrido en este país. También en Siria, mucha gente que está como refugiada en Turquía, que se considera uno de los países con mayor número de refugiados, más de 3 millones, también han sido asolados. Gente que huye de una guerra en Siria que estaba en Turquía y que hoy literalmente se le caía el techo en la cabeza. Mucho sufrimiento. Y sobre todo, animar, hay expresiones de solidaridad del mundo entero a esta hora, que eso es lo que se requiere y lo que, en definitiva, además de llevar nuestro mejor pensamiento para tanta gente que sufre, lo que se puede aportar a esta hora. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.